la presencia de la entrega del joven, ¿a qué depende? Bueno, hace un tiempo, supuestamente algunas autoridades lo están requiriendo al joven Morocho, y nosotros como representantes de los derechos humanos sin rostro, pues vinimos con él aquí a la fiscalía, porque si él no tiene ningún hecho que se le pueda culpar en algo, pues se va a decidir aquí en los tribunales. ¿De qué se le acusa al joven? La única que sabemos hasta ahora es que fue de los que se fugó de la celda de la policía. Hasta el momento solo conocemos de ese caso. Si hay querellantes de otros casos, pues entonces ellos, la justicia se encargará de demostrarlo. Nosotros vinimos con nuestro asesor jurídico de los derechos humanos sin rostro, Iván Ávila, el cual pues también, si tiene que darle la asistencia a Morocho, en este caso se le va a dar. Si él es culpable de algo, pues que la justicia lo demuestre y que sea condenado. Si no lo es, entonces pues que lo investiguen, que se le conozca un juicio público, oral y contradictorio, y que entonces lo dejen en libertad. Pero no vamos a permitir, como representantes de los derechos humanos y nosotros nunca, que a alguien que no se le demuestre que tiene algún hecho punible, pues que entonces sea apresado, o que en el peor de los casos, pues lo encuentren por ahí y digan que hubo un intercambio de disparos. Bueno, usted decidió entregarse por su propia cuenta. ¿El motivo de que lo buscan, me dice? ¿Motivo? ¿De que lo buscan, de que lo buscaba la policía o la justicia? Una fuga. Ah, bueno, gracias. ¿El nombre suyo me dijo qué es? Duarte Noguera. Gracias. Como siempre, magistrada, cuéntenos acerca de este jovencito que hoy se hace entrega ante el Ministerio Público con su abogado y Derechos Humanos y nosotros miembros de la prensa. Sí, hemos procedido a recibirlo y sus familiares tenían la inquietud de que el mismo no sea maltratado, y es lo que nosotros garantizamos como Ministerio Público, que se respete la dignidad y la integridad de la persona. Así que ya se están tomando la medida del lugar para en las próximas horas solicitarle medida de coerción, porque aquí en Fiscalía él está por rebeldía, está en rebeldía en uno de los casos y en otro está como prófugo, más otras denuncias que se han presentado en el transcurso de estar prófugo de la justicia, y también tiene un proceso pendiente en Higüey. Son varios casos que se figura a Joanny Santana Oviedo, alias Morocho, vinculado a esos casos. Ok, magistrada, él tenía por su vida, decía de que no se quería entregar a la policía. ¿Qué tiene que decir respecto a esto? Bueno, que el tema es un sentimiento normal ante todos los procesos que él tiene pendiente, pero también él tiene que ser consciente, que era lo que le decíamos, que él se fugó de la cárcel, que él estaba prófugo de la justicia, aparte de todos los procesos que tiene pendiente. Nosotros vamos a proceder como Ministerio Público si hay un vínculo suficiente en contra de él, y se le solicitará la correspondiente medida de coerción, pero también garantizamos su integridad, como dijimos al principio, de que se le respeten sus derechos fundamentales. ¿Cuántos meses tiene que se fugó de la cárcel? Tiene ya prácticamente un año. Okay. Sí. Okay. Gracias, magistrado. Gracias. Bien. Dame la cabeza. ¿Estás consciente de hablar con la magistrada ya, verdad? Sí, yo hablé con la magistrada y le dije que yo, cuando pasó ese suceso, ese caso, yo le dio eso, y ella me dijo que yo no lo tengo que demostrar. Que yo no lo tengo que demostrar, y yo le estoy diciendo que yo lo demuestro como ella quiere y como ella quiera, mi hermano. ¿Te sientes bien? ¿No tienes oportunidad en nada de esto? No, me siento bien. ¿Te sientes seguro, tranquilo?